Hola, ¿qué tal? Soy Laura Ayala en Mujer Versátil, que como tú, como yo, soy una mujer versátil, una mujer que soy hija, hermana, madre, esposa, licenciada, profesionista, ama de casa. Para todas aquellas mujeres, un deseo de felicidad. Aquí, Estamos ahora en el programa Mujer Versátil en la cual tenemos a una gran amiga, a una mu mujer versátil. Ella es Sochil Camargo. Bienvenida Sochil a este programa. Hola, Laura, muchas gracias. Qué gusto poder saludarte a ti y a todo tu público. Buenos días. Pues ahora platícanos quién es Sochil Camargo. Bueno, pues es un poco complicado hablar de uno mismo, pero bueno, me he desarrollado en los últimos eh, casi 20 años en el área, en el área de la comunicación, eh, como periodista, como conductora de televisión, en radio. Eh, bueno, eh, ha sido posible eh, el viajar. Estuve viviendo en España unos años y desde allí mandaba colaboraciones al periódico La Razón, que se publicaron por más de tres años. Y de ahí, bueno, hemos sacado el compendio de relatos de España, que conforma la colección de tres volúmenes a modo de libro en formato CD. Uy, qué interesante, de verdad que... Tú, si sí eres una mujer versátil <laughs> que ha viajado por el mundo y es importantísimo, sabes que, bueno, también eh, danos también este respuesta a tu libro uh -huh. que has escrito, cuál es el tema, cuál es lo más importante. A ver, platícanos, Echi, por Gracias, favor. Gracias, Laura. Bueno, pues decirles que eh, es, es cada uno de los volúmenes de relatos desde España es el compendio de reportajes que se publicaron por más de tres años. Eh, son informaciones que nada tienen en comparación. Quiero decir que no estamos tratando de poner en comparación un país y otro. Todo lo contrario, Laura, eh, se trata de que eh, hay que compartir informaciones que muy posiblemente no nos llegan aquí a América y que en Europa son pues, más, más fáciles de... De, no sé, de recibir y sobre todo de que se transmitan. Y te puedo decir que el más entrañable de estos tres volúmenes es el tercero, ya que cuenta con los testimonios, con las entrevistas y con las investigaciones, con mucha gente que se ha dedicado precisamente a algo que yo ahora estoy retomando como, vamos a decirlo así, mi estandarte, mi eslogan, o mejor dicho, mi objetivo de vida. El poder vincular lo que es la cultura, con el desarrollo humano, que creo que es fundamental. Claro que sí es fundamental saber de todo esto, que son los valores. Así es. Los valores del respeto, el valor de la perseverancia, sí. todos estos valores que, que tienen tanta importancia dentro del ser humano. Así es. Y pláticanos este ¿cuál fue la intención por el cual tú eh, fue que escribiste este libro? Bueno, cuando yo recién llegué, que volví de, de España, algunas personas muy amables me decían, oye, Sochi, recuerdo tal o cual reportaje, cómo lo puedo tener, tal y cual. Y entonces de ahí surgió la iniciativa de decir, pues vamos a hacer una compilación, pero a manera de libro digital. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo he comentado en otras tribunas, eh, las editoriales, bueno, pues tienen sus ventajas, pero en un trabajo como el que yo he realizado, pues eh, me gusta más ser independiente. Entonces, la idea del formato CD es que en un CD tenemos todos los reportajes y es un libro que simplemente se, se pone el CD en tu computadora y lo lees perfectamente como un libro. Es, eh, creo que muy interesante el poder compartir, independientemente de que esto lo, haga, lo haya hecho yo, ¿no? El poder compartir, Laura, esta voz tan positiva, porque eh, se cree muchas veces que la cultura es algo chocante y de pretenciosos y de arrogantes y de sangrones, y, y o sea, no, tiene que ser simplemente el, la óptica con la que vemos la vida, y si esto lo vinculamos, por ejemplo, con lo que es el desarrollo humano, que es el desarrollo de nuestras habilidades para tener una mejor conciencia, de quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, pero de una manera práctica, no tan elevada ni tan este fuera de contexto, sino en el día a día. Simplemente es el respeto entre todos, el respeto que podemos dar cuando va uno conduciendo, cuando va uno por la calle, es algo que nos hace buscar ser mejores personas. Así es, fíjate que eso es una de las de lo más importante del ser humano sí. de la mujer sí verdad porque eh, hoy día la mujer ha tomado pues eh, primordialmente muchas eh, carteras principales sí. en la cual la mujer eh, tiene importante capacidad para sobresalir y para que el ser humano Sí. pueda obtener todo aquello, esa identidad, uh -huh. ¿verdad? Porque tú sabes que el ser humano, pues eh, tenemos muchas capacidades, habilidades sí. para poder ser mejores en la vida, claro. ¿verdad? Y yo pienso que tu libro le va a encantar a la juventud, porque fíjate que yo como maestra estoy muy entrada de que a ellos les gusta... Todas estas eh, relevancias de lo que es la mezcla entre España y México. Eh, va a ser muy atinado para la juventud, para los, eh, la gente de la edad, de edad avanzada. Yo creo que va a ser en general importantísimo. Qué bueno, de veras que te felicito. Muchísimas gracias, Laura. La verdad es que el propósito es. ¿Sabes? Eh, buscar la, la unificación de, de, de las personas, porque eh, estoy convencida que en la medida que desarrollemos de una manera personal, se va a poder desarrollar de una manera social. Con esto... Quiero decir que eh, sí eh, los jóvenes, eh, las personas, las personas de edad madura, de edad avanzada, es que todos, hombres, mujeres, pero partiendo desde un mismo núcleo que es el tratar de, de llevarnos bien. Y es una propuesta, es decir, de ninguna manera estamos dando consejos, ni tampoco dogmas, ni nada de eso. No, no, no. Gente muy especializada está compartiendo sus aportaciones, por ejemplo. Te puedo decir que el introductor de yoga y de meditación en España, el maestro Ramiro Calle, habla acerca de una serie de experiencias en donde te confronta con lo que realmente al final es más importante para un ser humano, que son sus seres queridos, ¿no? Y es él el que habla. O sea, yo soy únicamente la eh, la, la vía, el conducto para compartir estas informaciones, pero hay, hay una serie de de temas que creo que son sumamente Digo, digo nobles porque producen nobleza en, en las personas no ay pues qué lindo de veras es que una mujer es eso una mujer versátil ahora dinos Sochi eh, cuáles son las mujeres que te han puesto han han este puesto una huella en tu camino para poder demostrar todo lo que hasta ahora nos has demostrado a ver eso es una pregunta muy complicada porque desde luego eh, al final en, el, en una trayectoria se va absorbiendo de muchas personas hombres y mujeres en un momento dado no por supuesto de mis padres padre y madre eh, pero como como primera figura yo rescataría la de mi madre una mujer chilena que fue eh, a ver para mí y creo que para todos los que la conocimos una gran mujer que, que lo dio todo pero con una fortaleza y con un temple y una valentía enorme. Eh, y bueno, míticamente, pero a través de sus aportaciones, te podría decir que, <coughs> perdón, referentes que tengo y que sí me han llamado mucho la atención son Hipatia de Alejandría, encargada de la Gran Biblioteca. Eh, me pareció una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que abrió eh, brecha. Una mujer que realmente dejó huella, porque estaba en una época absolutamente de hombres. Luego, te podría decir que aún así la conocía, la otra no. La Madre Teresa de Calcuta me gusta referirla en el sentido de la capacidad de dar incondicionalmente, que yo no lo sé hacer, ni lo sé, o sea, me encantaría, pero me parece un gran referente. Y, <coughs> perdón, un tiempo estudié con monjas. Y una de ellas, eh, que era una, una monja, y fíjate, de Alcurnia y Abolengo, y con todo eso hacía los votos más humildes, era una mujer que nos hizo formar un grupo de asistencia social y donde íbamos a hacer una serie de prácticas eh, a hospitales, a comunidades eh, marginadas. Y creo que con esas, con esas tengo, o sea, es que han sido maravillosas. Sí. sí, claro. Bueno, y ahora, ¿nos puedes dar un mensaje a la mujer, a la mujer tamaulipeca, a la mujer mexicana? ¿Qué mensaje nos podrías dar? Pues, eh, a ver, es un mensaje con mucho amor desde el deseo de la igualdad. Muchas veces vemos... En los varones en los caballeros, en los hombres, el rival, eh, la competencia, claro que hay hombres que se lo han ganado a pulso también eso sí hay que reconocerlo, hay mucho hay mucho machismo, pero pero sí sí también todo hay que decirlo, pero desgraciadamente muchas veces las más crueles con las mujeres son precisamente otras mujeres, laura, entonces yo invitaría a que tratáramos. No de competir desde un mal plan, sino de ver que hombres y mujeres somos complemento, que por algo cuando estamos en pareja eh, buscamos ese equilibrio y que tratemos de ver en el compañero, pues eso, un complemento, una ilusión, un motivo para ser mejores, un motivo para seguir dando, pero siempre, siempre estableciendo nuestros parámetros de que como mujeres, pero como seres humanos ante todo, somos dignas de respeto. Somos dignas de que se nos escuche, somos dignas de que se nos permita ejercer libremente y, y que somos libres también de eh, ejercer el derecho absoluto a ser personas con muchas capacidades, pero siempre en un camino de aprendizaje, ¿no? Pero eso, que nos dejemos esto de Paquita, la del barrio, de que abajo los hombres, no, 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 yo creo que la empatía y la comprensión, Laura, nos va a ayudar a tener un día a día más bonito y más, más fácil. Claro que sí. De uh -huh. verdad que la mujer versátil tiene que ser una pareja, ¿verdad? Y nada más. Decirles esto, ¿verdad? De que la mujer versátil aquí y ahora. En unos momentos regresaremos con Xochitl Camargo. La Navidad es una época que nos invita a la reflexión, a la comunión familiar, al perdón y a la solidaridad. Es tiempo de compartir, de ayudar, de renovar y de confiar. La Navidad es un buen momento para acercarnos a nuestros seres queridos y plantearnos en la unidad nuevos objetivos de éxito. Es el momento de crecer y de trascender. En el gobierno municipal refrendamos ese compromiso de seguir consolidando en el presente un mejor futuro para todos. Con este propósito, deseo de todo corazón, junto con mi familia, que la dicha de la Navidad reine en sus corazones y la magia de la esperanza ilumine sus vidas. Hoy y siempre. ¡Feliz, Feliz Navidad! Navidad! Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en La Mujer Versátil. El día de hoy tenemos a la licenciada Xochitl Camargo. A ver, Xochitl, eh, ¿nos puedes decir acerca de este, de este pensamiento? Mejor sola que mal acompañada. Uy. <laughs> me refiero que, o sea, me imagino que te refieres a lo que es el tema de las parejas, ¿no? Exactamente. Hombre, mujer, bueno, pues. Ay, es que eso es tan relativo, Laura, eso es tan personal, cada quien toma sus propias decisiones, pero eh, de la experiencia que ha sido trabajar en desarrollo humano, lo que te puedo decir es que hemos podido eh, aprender que de lo que se trata es de que, qué es lo que tú como mujer quieres realmente para tu vida eh, que estés consciente que mereces ser tratada con respeto ser tratada con consideración eh, ser tratada de la manera como como tú quieres pero también que tú tengas el compromiso de tratar así a, al hombre que sea tu pareja no más vale, solo que mal acompañado, no sé, no sé. En lo que sí no creo, te lo digo, es en la codependencia. En lo que sí no creo es en que una mujer necesaria y obligatoriamente tenga que estar con un hombre simplemente, por ejemplo, porque la mantenga cuando realmente la mujer tiene en sus capacidades el poder abrirse paso sin necesidad de recibir malos tratos humillaciones abusos infidelidades solo por el hecho de que la mantengan no pero también me he topado con casos al contrario de hombres maltratados por mujeres en donde la mujer lo que realmente lo, eh, lo que busca es una afán material un afán en donde, bueno, soy capaz de lo que sea con tal de que me des todo lo material que yo quiero. Eh, creo que los extremos en cualquiera de los casos son negativos, obviamente, las consecuencias son nefastas. Se trata de que, como personas, como seres, humano, seres humanos, nos entendamos, busquemos la armonía, busquemos el equilibrio y siempre en el respeto a la persona de cada uno, hombres y mujeres, ¿no? Bueno. Eso es lo que yo pienso. Claro que sí, yo también estoy en el mismo pensamiento que tú, Qué bueno, mira. porque eh, eh, lamentablemente hemos tenido algunas experiencias, uh -huh. pero sin embargo el hombre es principalmente en nuestras vidas, uh -huh. porque vuelvo a retomar ese pensamiento, más vale sola que mal acompañada, los psicólogos lo han dicho lo han vuelto a decir, que esa frase pues ya no está en el contexto, en la dinámica de una mujer. Uh -huh. la, la mujer tiene que ser apreciada por un hombre, ser eh, ahora sí que motivada, emocionada por ese ser por un caballero, ¿verdad? Claro. Y, y debemos, debemos de estar a la altura de ellos, ¿verdad? No estar atrás ni a un lado, sino a la altura. Yo creo que somos unas mujeres con la capacidad de poder eh, sobresalir junto con ellos, ¿verdad? Porque un hombre y una mujer equitativamente. Y ese respeto que nos merecemos, claro. y también que sea un respeto mutuo. Totalmente, totalmente que no sea nada más para una para la hacia la mujer sino que la mujer respete a ese caballero a ese hombre a un lado de ellos uh -huh. y aprecio eh, bastante de verdad esta, eh, pues esta este recibimiento esta esta entrevista que estoy contigo, Ay, de verdad. Igualmente, yo estoy encantada, muchas gracias por invitarme. Sí, porque fíjate que, que hemos hablado de muchas, muchos temas Así principales es. para la mujer, la sí. mujer versátil, y encantada, de verdad, que, que me encantaría que en otra ocasión estuvieras con nosotros. Muchas gracias, Laura. Yo nada más, si me permites, quisiera decirle a tu público que una una mínima aportación, no es consejo, porque a ver quién es uno para dar consejos, pero una mínima aportación es decir que a todas las mujeres que y también a los varones en un momento dado, a los hombres, el, el respeto tiene que ser primero autorrespeto, el amor tiene que ser primero autoestima, es decir, si yo no me quiero, si yo me saboteo, si yo me me autodaño en cualquiera de las formas, es decir, si no aprecio mi persona, mi alma, mi espíritu, mi, mi, mis capacidades, <coughs> perdón, difícilmente otra persona, ya sea la pareja, el compañero, el esposo, el novio o el resto de, de, de las personas del entorno, nos van a poder apreciar. Muchas veces pensamos, <coughs> perdón. Pensamos, decimos y hacemos cosas totalmente diferentes entre sí. Ojalá que lográramos esa armonía y ese equilibrio entre las tres cosas. Pero siempre, siempre, mujeres, de verdad, primero querernos nosotras. ¿Cómo? Pues mira, arréglate, ponte bonita, este. Sobre todo, infórmate, cultívate. Por favor, ya no ver tanta telenovela, cultivarnos un poquito, cultivar la mente, cultivar el espíritu, el corazón, el alma, porque eso también nos va a dar fortalezas eh, pues para, para enfrentar la vida y para ver también, para ser capaces de ver también lo bueno en el hombre que sea nuestra pareja, nuestro compañero. Ay, de verdad que son palabras muy ciertas que son dedicadas especialmente para, para ti amiga que nos estás viendo en estos momentos Para tu hermoso público bueno eh, Sochi nos puedes hablar un poquito más de tu libro uh -huh. por <coughs> perdón sí sí pues mira precisamente aquí lo tenemos ahí están las vías de contacto por ahí para para que ustedes si desean adquirirlo con todo gusto se los hacemos llegar hasta donde nos digan el celular es el 833 246 6001. El correo electrónico es eh, mi nombre, Xochitl Camargo arroba yahoo .es. Y bueno, mira, algunos de los títulos están muy relacionados con esto que hemos estado hablando a lo largo de esta charla. Eh, Sabes que, por ejemplo, la música tiene el poder de sanar emociones. Sabes que, por ejemplo. Hay una serie de experimentos que se han hecho con el agua y que nos demuestran que el pensamiento positivo, fíjate que hace unas eh, formaciones cristalinas perfectas. Y de ahí se desprende una, una reflexión, Laura, que dice, si eso pasa eh, en el agua y consideramos que el cuerpo humano, el 80% es agua, tú imagínate el mensaje que es dependiendo de a qué contenidos te expongas es lo que realmente pase en tus células en tu cuerpo de ahí vienen muchas enfermedades físicas emocionales y, y, y psicológicas también no eh, este este libro en formato cd nos habla también o sea bueno de todo esto que estoy mencionando nos arma, nos habla de un mensaje precioso que es perder el miedo a la vida fíjate ah, que o sea muy... perder el miedo a la vida o sea llegar a a sacudirnos tantos miedos a sacudirnos tanta rabia impotencia frustración para poder sustituirlo por una actitud tranquila positiva, positiva tranquila y positiva transformadora y bueno son varios los temas algo al, algo algo no tan no tan profundo pero muy curioso es que parece que walt disney a que no sabían ustedes que parece que nació en españa bueno pues eso eh, hay una serie de obras de arte, de pinturas, que se hacen a base de la matemática. Entonces se llama fractales, la matemática hecha arte. Los cristales perfectos del agua, el poder de la música para sanar. Eh, algo, algo un poquito como que polémico, Laura, es las mentiras, los fraudes. Y las manipulaciones de los medios de comunicación en el mundo. ¿Cuántas cosas no se han dado a conocer a lo largo de la historia? Y ahí vamos a ver, oye, cuando nos, cuando nos dijeron, por ejemplo, de la muerte de Bin Laden, ¿no? Uh -huh. y, y, ¿Y qué había detrás? Bueno, pues muchas cosas que normalmente no se saben. Aquella vez cuando... Un, en una estación, en un programa radiofónico, se dio a conocer la voz de que nos habían invadido los marcianos. Y era por cuento y fue un experimento sociológico que aquí narramos qué fue lo que pasó. Eh, hablamos de algo que poco se sabe, que es que España en algún momento tuvo una bomba atómica. Imagínate tú, o sea, cuando fue lo de Chernóbil, la onda expansiva radioactiva dio tres vueltas al planeta Tierra y nosotros sin saber qué otro país también tenía una bomba nuclear. Eh, viene una reseña acerca de los eh, principales nobles y aristócratas españoles para que veamos, Laura, que o sea, no todo, no es no sé elón como lo pintan, porque es gente que a pesar de sus títulos nobiliarios, te diré que muchos de ellos incluso son cocineros, son este, empleados, de, o sea, de desmitificar por completo que estos estigmas que nos ponen socialmente o, o a través de la historia de la humanidad, que veamos que en realidad todos estamos cortados por la misma tijera, que todos somos iguales ante todos, y que, y que bueno, de eso se trata: relatos mundiales desde, desde, desde España. El otro volumen habla, por ejemplo, fíjate tú que me encontré con que una de los 17 hijos del emperador Moctezuma, la princesa Zipahuatzin, está enterrada a dos mil y pico metros en la frontera de España con Francia, en un pueblito de 14 habitantes, o sea, ¿cómo fue a dar allá? ¿Qué pasó? Bueno, todo también, eso, está escrito, ah, es mucho, mucho, y, y que entren a nuestra página en Facebook de Xochitl Camargo, ahí van a poder ver todo el trabajo que estamos eh, haciendo y que ponemos a sus órdenes a la par de los cursos de desarrollo humano, que estamos trabajando muchísimo con eso, precisamente para que en equipo sanemos emociones para que nos demos cuenta de nuestras habilidades de nuestros recursos y mira se trata de tener una vida más fácil Laura ya bastante complicada nos la ponen como para encima nos la compliquemos nosotros no te parece claro que sí o sea, esto es para que tu mujer tu vida sea de esa calidad humana y pues ahora vamos a tener un pequeño receso para regresar con Sochil Camargo La Navidad es una época que nos invita a la reflexión, a la comunión familiar, al perdón y a la solidaridad. Es tiempo de compartir, de ayudar, de renovar y de confiar. La Navidad es un buen momento para acercarnos a nuestros seres queridos y plantearnos en la unidad nuevos objetivos de éxito. Es el momento de crecer y de trascender. En el gobierno municipal refrendamos ese compromiso de seguir consolidando en el presente un mejor futuro para todos. Con este propósito, deseo de todo corazón, junto con mi familia, que la dicha de la Navidad reine en sus corazones y la magia de la esperanza ilumine sus vidas hoy y siempre. ¡Feliz, Feliz Navidad! Navidad. Estamos de regreso en Mujer Versátil con Xochil Camargo. Oye, Xochil, a ver, coméntanos cómo cierras este año. Pues eh, verás, Laura, eh, precisamente en días recientes, eh, tengo que agradecer de verdad con, con, con muchísimo gusto, porque el Ayuntamiento de Ciudad Madero, a través de la Dirección de Cultura y Recreación, eh, que está a cargo el licenciado Gustavo Moreno Morales y, por supuesto, el ingeniero José Luis Martínez Navarro, que es el secretario de Desarrollo Social y Humano. Me brindaron todo su apoyo para poder hacer una presentación en el Centro Cultural Bicentenario y fue algo, a ver, es que no sé, no sé si valga decirlo, pero lo voy a decir como lo siento. Creo que fue un evento mágico en donde eh, unimos voluntades, todos los asistentes, los organizadores y yo, y se hizo se hizo una velada muy bonita porque lo que te decía eh, realmente estoy muy ocupada y, y además eh, marcándome como objetivo profesional y personal el poder rescatar esto que viene a ser te decía mi eslogan mi carta de presentación mi objetivo mi, mi, mi promocional el vincular la cultura con el desarrollo humano, es decir, que, que la cultura deje de considerarse tan, tan elitista, que el desarrollo humano deje de considerarse... Eh, simplemente tema para para un algún incauto eh, querer sacar dinero o sea tiene que ser con un compromiso humano y tiene que ser con un compromiso personal sobre eso hemos estado trabajando y desde aquí también dar las gracias nuevamente por este evento por todas las facilidades y porque ha sido una experiencia preciosa que es en lo que vamos a seguir trabajando no qué bien de verdad que estamos gustosos de haberte tenido aquí en este programa Igualmente. de la mujer versátil y de verdad que deseamos que este próximo 2015 sea el mejor para ti, que todos tus éxitos, todo ese glamour tu libro, toda tu vida sea mejor. Igualmente, Laura, yo quiero decirte que me siento muy agradecida por formar parte el día de hoy de esta aventura televisiva contigo como capitana al mando. Te lo agradezco muchísimo y, y decirte que te felicito porque sé que eh, ustedes están realizando un trabajo de equipo. Estupendo, que les recomiendo que sigan todos y cada uno de los programas de nuestros queridos amigos, porque son gente profesional del medio, que está involucrándose y que además está eh, abriendo brecha en algo que en otros países ya es lo más común, pero que aquí eh, empieza con mucha fuerza, que es la televisión por Internet. Y Laura, felicitarte, porque muchas gracias, porque me he sentido muy a gusto conversando contigo. Y porque envío los mejores deseos a todo tu público que tengan no solo por estas fechas, sino siempre muchísima felicidad, tranquilidad, alegría, armonía, amor por la vida y que bueno que sigan nuestro trabajo a través de nuestras redes sociales, eh, que se pongan en contacto con nosotros y que quien desee el libro, les repito, el celular 833. 246-6001, estamos a sus órdenes y a tus órdenes y de todo este equipo maravilloso que los felicitamos. Pues muchas gracias a todas.